Bueno, nik suerte handia e, eh, daukatze tokatu eh, Rafa Mendia orkestea. E, eh, Rafa Mendia asko kezagutuko dozue, asko kezagutzen dugu aspalditik. E, eh, eh, ari gara inklusua, inklusioari buruz berba egiten eta guretzat, babera, erreferente bat da. Bueno, muchas, muchas gracias Eh, cuando Isabel Galende me llama para decirme que a ver si puedo intervenir en esta en esta sesión, yo dije pues bueno que sí. Me, me suelo apuntar a un bombardeo normalmente, pero dije que sí. Y entonces se eh, planteó a ver, me planteé a ver de qué podía hablar y digo ella verá, ¿no? Eh, de qué tendría que hablar yo y me endosa este título, un relato cercano. Un camino compartido. Yo me quedé un poco eh, patado con este título y cuando colgué el teléfono me dije: ¿y de qué voy a hablar yo? Con esta expresión tan hermosa. Puedo hablar de pájaros y flores, puedo hablar de eh, las historias del abuelo Cebolleta, pero al final de, decidí hablar de mis aprendizajes. A lo largo de 30 años, desde el año 82 al año 2012. Mis aprendizajes, que por si acaso os sirven, os los regalo, pero que son los aprendizajes que yo he tenido que hacer a lo largo de todo este tiempo de trabajo en un sitio, en un momento o en otro. Volvamos a la noche de los tiempos y en el año 82. Dos años después de haberse transferido la competencia de educación especial al País Vasco, eh, se publica el Plan de Educación Especial para el País Vasco. Fue elaborado por un grupo de personas que estaban trabajando en ámbitos segregados, centros de educación especial, servicios de diagnóstico, se, eh, instituciones que se dedicaban a la investigación sobre la discapacidad intelectual. Ahí están mmm, personas como Félix Moratalla, eh, Ramón Saizervitoria, Vitoria, eh, Dorita Ruiz, mucha gente que estaba trabajando, estaba comprometida con el trabajo en la educación especial, dan un salto y empiezan a hablar de la educación eh, integrada. Bien, en ese plan que os recomiendo que volváis a leer si lo encontráis en los anaqueles de vuestras escuelas. Eh, viene a decir que la integración eh es un proyecto, una meta, eh no un punto de partida y habrá que ser conscientes de que es una cosa difícil. También dice eh el hecho de que sea haya un aula especial en un centro eh ordinario no quiere decir que los niños están integrados. Muchas de nuestras aulas, dicen, en, en centros ordinarios, son pequeños colegios de educación especial. Son cosas que nos, eh, que nos recuerdan a cosas que hoy mismo también se están diciendo. Habla de grupos heterogéneos, de la integración respetando las características individuales, establecer relaciones, desarrollo integral de personas, un criterio pedagógico en un criterio clínico. Eh, reducir al mínimo el uso de las etiquetas. Y luego dice otro, 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 otra cuestión muy, muy importante, que la cuestión no es cómo debe modificarse el niño, sino cómo de, debe modificarse la escuela para que todos tengan cabida en ella. Que la integración pasa por la transformación de la escuela. Eso dicho, hace 30 años era un discurso revolucionario. De hecho, se nos acusaba de integración salvaje, cuando mmm, nunca más lejos esta idea. Bien, pues en el año 82 se plantea esto como un proceso. Llevamos 30 años en el proceso, en el camino. Y este eh, proceso de integración empieza con una modesta orden que revoluciona todo el planteamiento de la educación especial. Una orden, no era una ley ni un decreto, era una orden que trata de estructurar cómo se va a dar una respuesta integrada y habla de muchos elementos, como pueden ser los centros coordinadores, como pueden ser los equipos multiprofesionales, como pueden ser las aulas de educación especial, etc. Bien, y aquí viene el aprendizaje número uno. Hay que cuando se quiera hacer algo hay que hacer un plan no solo para tener un plan que ese plan debe ser colaborativo en este proceso colaboraron muchas personas eh, que estaban implicadas y comprometidas con la educación especial y que creían en la integración además debe ser un plan que se de, debe ser asumido políticamente con compromisos concretos como en aquel momento se estaban tomando eh, en cuenta y hay que contar con todas las fuerzas sociales, con los centros escolares, con los centros de educación especial, con las organizaciones y las asociaciones de familias, eh, con los eh, equipamientos eh, de atención social, etc. Por lo tanto, este es mi primer aprendizaje. Hay que hacer un plan, pero un plan colaborativo y comprometido. Cinco años después de este plan de educación especial, eh, se constituyó una comisión de educación especial que elaboró el informe Una escuela comprensiva e integradora. Fueron cinco años después, no fue tanto tiempo, fueron cinco años. Esta comisión nos reunimos, y fue, fue, tuve la suerte de formar parte de ella, eh, y el interés fue muy interesante porque tuvimos más de 100 entrevistas con distintos colectivos. de profesores de de organizaciónes de distintos cargos del departamento del Gobierno Vasco para recoger sus reflexiones sobre la integración. De manera que se trataba de establecer unas líneas de trabajo que permitieran eh reformular todo el sistema integrador, sobre todo pensando que en ese tiempo se estaba reflexionando Sobre la LOCSE. Fue el periodo anterior a la LOCSE y hubo un gran debate social sobre la reforma del sistema, del sistema educativo. De, de esta manera, eh, que el documento Una escuela comprensiva integradora fue un paso previo, un paso más en el proceso hacia una escuela inclusiva. Aprendizaje 2. Los planes no son eternos para toda la vida, como aquellas programaciones amarillentas que los maestros sacábamos cuando venía la inspección. No, los planes deben revisarse periódicamente. Hay que escuchar a todas las personas, entidades y estamentos concernidos, porque la revisión busca la mejora y la revisión debe darse siempre en clave de innovación. Ahí se creó... a partir dese de informe, el Centro Especializado de Recursos Educativos, el CERE, que elaboró muchos materiales y elaboró muchos materiales contando con las fuerzas vivas que estaban trabajando en el campo eh, especializado de la educación especial. se trabajó con, con gautena, con aspace, eh, se trabajó con el centro de recursos de invidentes, se trabajó con muchos elementos para elaborar muchos materiales con ilice de la universidad del país vasco. incluso se promovió un certamen de experiencias inclusivas, de, de trabajos inclusivos que pudieran que hacían los chavales. fue una edición no más. no, no, no hubo continuidad. el aprendizaje 3 sería el contar la importancia de contar con el conocimiento que existe en la comunidad científica y en los actores especializados la importancia de apoyar a los agentes que actúan en la atención directa y la importancia de apoyar a todas las figuras de apoyo y al profesorado una figura que surge del informe de la, educa de, de la comisión de, de de la escuela comprensiva e integradora es la figura del profesorado consultor. Una figura que hay que reformular, hay que replantear de cara al futuro, y ciertamente era una figura que venía a plantear cómo hay que trabajar con la diversidad en la escuela. De alguna manera respondía a una demanda que nos hacían muchos profesores y profesoras. Se trataba de un apoyo no ya al niño, sino al profesor. Se trataba fundamentalmente una estrategia para dar apoyo al profesor a la profesora para trabajar con la diversidad en la escuela, independientemente que tenía algunos tiempos de atención directa al alumnado. Pero lo más importante, los cuatro quintos de su jornada eran para apoyar al profesorado para evaluar, para entrar en las aulas, para observar, para dar orientaciones, para elaborar materiales. Esa era la función del profesorado consultor. La, el aprendizaje cuarto que se me ocurre es la importancia de una formación específica según los roles asignados. Se hicieron formaciones específicas y desaparecieron las formaciones específicas. Y creo que hay que retomar la formación específica para figuras. Concretas, como puede ser el profesorado consultor, porque las nuevas generaciones no han, eh, no han vivido la experiencia primera en que tuvieron un tiempo de formación intenso y la importancia de la flexibilidad para adecuar la figura a las necesidades reales para responder a la diversidad. Otro elemento que aportaba el informe de una escuela comprensiva e integradora era una concepción nueva del equipo multiprofesional. Y decía, ¿cómo es un equipo multiprofesional si todos son de la misma profesión? Entonces, eh, lo que hizo el informe fue proponer que hubiese dos dimensiones en el equipo multiprofesional, que luego se llamó no sé qué, luego no sé cuántos y ahora no sé cómo, es igual. Eh, son programas de funcionamiento al funcionamiento interno del equipo, unos programas que indicaban la especialización de sus componentes de cara a la riqueza del equipo y de cara al exterior una función más generalista. Y se diseñó una formación específica para cada uno de estos programas que se fue desarrollando a lo largo, a lo largo del tiempo. El primero fue el programa de desarrollo de la adaptación social, que luego ha tenido otros nombres. En este programa tuve un encuentro con un profeta de la educación de las personas eh, de etnia gitana, el tío manuel, manuel bizarraga, eh, que nos enseñó cómo son las personas gitanas y cómo hay que trabajar con ellas. Eh, este es mi pequeño homenaje al tío manuel con el que me encontré el otro día en la celebración, la celebración del día, del, día de, del pueblo gitano. bien. El aprendizaje quinto sería considerar las figuras que aparecen y su formación dada la complejidad del diseño de la tarea que se les ha encomendado y de los avances en el conocimiento en el mundo de la diversidad funcional y la intervención socioeducativa. No es un mundo estático, uno no lo sabe todo ya. Es un mundo que va avanzando progresivamente y a una velocidad de vértigo. Por eso es importante la formación de los asesores y asesoras eh, de, de, del ámbito de las necesidades educativas especiales. Es importante cooperar con los servicios especializados en, eh, existentes en las entidades y, y desarrollar un trabajo en red. En el 92, el CERE es incluido en el IDC. Eh, supuso la inclusión... Eh, el enfoque de las necesidades educativas especiales desde una óptica nueva, distinta, desde la perspectiva global del sistema y del centro. Trató de superar la estrategia de lo especial para introducirse en la corriente de la, forma, de la reforma educativa y nos generó un nuevo aprendizaje, la importancia de lo específico dentro de lo global pero no lo específico como algo aparte, sino como dentro de lo global. Desde ese punto de vista, la, la presencia del área eh, de necesidades educativas especiales dentro del IDC se enriqueció mutuamente, tanto al IDC como a los planteamientos que se hacían desde los programas que se contemplaban en el área eh, proveniente del CERE. Otro elemento importante fue la normativa. Una prolija, un prolijo desarrollo de normativa que trató de ordenar todo el tema de la respuesta a las necesidades educativas especiales y a la diversidad. Fue un trabajo ímprobo, muy largo, que supuso recoger experiencias, orientaciones, etcétera, que permitiera ordenar. Todo el sistema de necesidades educativas especiales en general el tratamiento de la diversidad. Eh, claro, esto nos generó un, un programa, un, un aprendizaje nuevo. Hay quien quiere reglamentarlo todo, convirtiéndose la norma en un corsé del que es difícil desprenderse. Por mucho cuidado que pongas en su redacción, con el tiempo, ...lo que es norma es interpretada a gusto de cada cual según sus conveniencias. La lectura de la norma y la interpretación de la norma debe hacerse siempre en clave inclusiva... ...y centrada en la potenciación de las posibilidades del alumnado. Esta es la finalidad de la norma para una escuela inclusiva. Luego viene el año 2001, la inclusión pongo entre, entre interrogantes en el ISEI e y BEI una institución muy necesaria en la comunidad una institución evaluadora del sistema si bien no se supo eh, en los inicios de esta institución dar continuidad a la labor que se había hecho en el idc y en el cera anteriormente pero hay que resaltar un montón de trabajos que se están haciendo y se han realizado para darnos pistas sobre cómo actuar en el campo de la atención a la diversidad Relato unos cuantos, el maltrato antiguales, el sistema vasco de indicadores educativos, el efecto de las repeticiones de cursos, la investigación sobre el abandono escolar, la respuesta del sistema educativo a las necesidades educativas especiales, informes de evaluación PISA, etcétera que siempre se, se desarrollan con algunas claves inclusivas. Por lo tanto aparece el aprendizaje 8, que es imprescindible de disponer de estudios, investigaciones, evaluaciones que permitan ser conscientes del desarrollo de una escuela inclusiva. La universidad, el ISEI y bey, los equipos técnicos de las entidades nos pueden aportar informaciones relevantes e interesantes. Lo mismo las comisiones de seguimiento formada por las entidades que se ocupan de los diversos colectivos que hay en la. Eh, que están concernidos por una escuela inclusiva. El año 94 eh, emerge la, la Conferencia Mundial de la UNESCO eh, la, y de ella surge la Declaración de Salamanca. Hay que tener en cuenta que aquello que nace como una, eh, una conferencia sobre las necesidades educativas especiales va desarrollándose por parte de la UNESCO. Eh, desde el punto de vista del apoyo y la acogida de la diversidad de todos los educandos. Las escuelas comunes con una orientación inclusiva constituyen los medios más efectivos para combatir actitudes discriminatorias, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos. Bien, el año 2003 se hizo el Congreso Agustín Chaco Escola. ...que supuso la consolidación de eh, la orientación inclusiva de lo realizado hasta el momento. Y en el año 2005 se publica el índice que es una herramienta que es útil para reflexionar en la línea que nos ha ido eh, planteando Ángeles Parrilla... ...para reflexionar sobre cómo ir avanzando progresivamente hacia una escuela, hacia una escuela inclusiva... Seguramente muchos los tendréis en los centros como un, un, un documento en la biblioteca interesante que muchos no han leído y que os pueden dar pistas y si no lo pedís al Berricho Une que os podrán facilitar o si no también están en la página web del departamento. Eh, es una carpeta azul que tiene hojas dentro. <laughs> Bien, el índice eh, fue un esfuerzo por tras, eh, trasladar a la comunidad autónoma una herramienta de trabajo que nos permitiría avanzar en la reflexión sobre la escuela inclusiva. ¿Cómo transformar nuestros centros en un centro más inclusivo? El aprendizaje nueve es que hay que estar con ojos y oídos bien abiertos para entablar un diálogo con la sociedad, los enseñantes, las entidades, y que hay herramientas para ir reflexionando y construyendo paso a paso una escuela inclusiva. Y nos encontramos en el año 2012 que eh, nos ha supuesto un trabajo en el que he tenido una modesta colaboración para la elaboración de un plan estratégico de atención a la diversidad. Es decir, el plan estratégico es la nueva apuesta que nos debe servir para ponernos de nuevo las pilas a todos los estamentos del sistema educativo, no solo a las escuelas. El aprendizaje 10 nos dice que hay que seguir en el empeño y comprometerse en la escuela inclusiva como un proceso de mejora e innovación del sistema educativo que nunca acaba. Otro elemento muy importante es el apoyo entre iguales. No vale solo con herramientas y cosas que vamos a hacer los profes, que también, sino hay que implicar a la comunidad escolar, a los chicos y chicas, al barrio, a los padres y madres, desde el apoyo mutuo. Iniciativas para acoger inmigrantes, acompañar a personas con discapacidad de casa a la escuela, conseguir que eh, nuestros chicos y chicas con diversidad funcional tengan cabida en la vida ordinaria de nuestros chicos y chicas, refuerzos entre iguales, eh, iniciativas para integrar a todas las personas en la comunidad, para lo cual la escuela debe estar integrada en la comunidad. No debe ser una escuela con muros, sino debe ser una escuela sin muros. Proyectos de aprendizaje servicio que permitan a los compañeros y compañeras establecer eh, iniciativas de utilidad en la escuela que permitan la participación de todos los compañeros y compañeras. El aprendizaje 11 es que hay que trabajar la sensibilización y el compromiso no solo del profesorado y personal de apoyo, sino del alumnado, las familias y la comunidad. La inclusión es cosa de todos yo ahora quería hacer un pequeño homenaje a las personas que ya no están con nosotros y que representan a todas las personas que se esfuerzan en construir una escuela y una sociedad más inclusiva ángel de carlos que fue el alma del proyecto integrador de la escuela del retuerto y, y que nos dejó hace unos años pero que si miráis en, vuestro, en vuestra escuela, posiblemente encontréis un vídeo que ya lo tendréis retirado, que señala una escuela para la diversidad, que representa una experiencia muy interesante de inclusión educativa, que no se llamaba así, pero que permitía al alumnado integrarse en un proyecto común. También participó eh, de ese proyecto Candy siendo director de aquella escuela y Ángel, el alma que metía horas desde la mañana hasta la noche en aquel empeño. Otra segunda persona, Ángel de Carlos, perdón Carlos Ruiz, comprometido hasta el final de sus días con la escuela inclusiva. Y una tercera persona, Pedro Fernández, un luchador amable e incansable por la edificación de las personas con discapacidad intelectual y sus asociaciones desde la innovación y la creatividad. Este es, el, este es mi pequeño homenaje, así en medio de la charla, para reconocer en ellos a todas las personas que durante muchos años han metido muchas horas y mucho compromiso en crear unas escuelas para todos y todas. Vienen los retos. Finalmente acabo con los retos y he puesto las imágenes de una película. Eh, Intocables, ¿eh? Que, eh, que conoceréis algunos y los que no conocéis os invito a os, os invito a ver. Independientemente de sus valores cinematográficos, eh, hay un, un elemento muy importante que decía el protagonista: decía justamente no quiero que tengan que me tengan compasión en el sentido de pena, sino quiero vivir la vida. ¿Eh? Llega un momento en que viene a decir esta idea. ¿Mm? Y aquí este muchacho que recién salió de la cárcel, es contratado para conseguir una buena relación con este sujeto. Pues bien, a mí me surgen 11 retos. ¿Por qué 11 y no 10? Porque 11 es un número primo, por lo tanto es indivisible. Solo divisible por sí mismo y por la unidad. Por lo tanto, los retos son, forman parte de un paquete. ¿Eh? Son, es un número de primo de, de retos. Todo el sistema, desde los tomadores de decisiones a los estamentos intermedios, deben actuar con criterios y ética inclusiva. No vale solo los grandes pronunciamientos, sino hay estamentos, entre, estamentos intermedios que a veces hacen excluyente lo que ha reformulado el sistema por, por ser inclusivo. Y la normativa académica debe ser revisada, tal como se ha dicho aquí, desde una óptica inclusiva. Claro, cada uno entiende lo que entiende por esto. Yo entiendo que es un reto ver cómo se puede construir una normativa desde una óptica inclusiva. Las figuras de apoyo a la inclusión deben funcionar de manera integrada en el plan de centro desde una óptica inclusiva. Es decir, que no nos valen figuras de apoyo que sin querer, y el problema es que es sin querer muchas veces, lo que refuerzan es la exclusión. ¿Eh? Se trata fundamentalmente de conseguir que las figuras de apoyo funcionen desde criterios Inclusivos. Y esto es un reto. No tengo la solución, pero es un reto. Los, todos los programas que se pongan en marcha deben hacerse desde la perspectiva del diseño para todas las personas. La escuela 2.0, el trilingüismo, el no sé qué, el no sé cuántos. Eh. La inclusión no es una prótesis que se diseña un programa y después se añade unas páginas al final que son sobre la inclusión no no la inclusión forma parte del elemento sustancial de cada uno de todos los programas que deben ser trilingües eh, no sé qué e inclusivos eh. todos los programas cuando se pongan en eh, diseñen deben diseñarse eh, de manera inclusiva es un reto las familias deben ser tenidas en cuenta no solo para lo accesorio, para festejos y, y para que nos consigan recursos del ayuntamiento, para que nos, sino también para lo nuclear. El qué, el cómo y para qué educamos. El reto está en cómo hacerlo, sabiendo que son dos eh, colectivos que tienen su propia autonomía, pero también son dos colectivos que deben reflexionar sobre qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. Por lo tanto, las familias deben ser tenidas en cuenta en este aspecto. Los centros específicos, quedan pocos, pero existen, deben estar diseñados pensando en la inclusión personal y social del alumnado, en colaboración con el sistema educativo ordinario, aportando su experiencia y su conocimiento. Eso es algo que tampoco se sabe hacer muy bien, pero hay que ver cómo conseguimos hacer que los centros específicos que tienen personas cualificadas aporten al proceso inclusivo eh, de, de distintos aspectos. Es importante que colaboren todos los servicios de la Administración, no solo educación, educación, servicios sociales. También trabajo y también todo, todos los eh, servicios de la sanidad y de las administraciones, la administración foral, la administración local y de las entidades sociales para una mejor inclusión personal, escolar y social del alumnado con diversidad funcional. La formación e innovación deben ser estrategias clave, formación de asesores, consultores y descubrir, redescubrir el papel de la universidad y de los berrichegunes junto con las entidades. Nadie sobra en este proceso. Todos están obligados, están llamados a desarrollar procesos formativos para todos los agentes que actúan en el proceso inclusivo. La incorporación de consideraciones éticas en los procesos de decisión en torno al desarrollo de los personas, los recursos y los programas. Ha dicho suficientemente Javier, ¿cómo se apellida? Tamariz. Tamariz estaba diciendo cómo se apellida. Bien, las comunidades también deben estar comprometidas con la inclusión, sensibilización, cooperación, compromiso con y de las fuerzas vivas. Cooperar en la construcción de una comunidad inclusiva que abarque las distintas dimensiones de la persona. Por lo tanto, la apuesta inclusiva de la escuela no es algo que nace al margen de la apuesta inclusiva de la comunidad. Todos estamos implicados en crear una sociedad más inclusiva. Cuando hablamos de inclusión, no solo hablamos de las personas con diversidad funcional, sino de todas las personas que están en riesgo de ser excluidas del aprendizaje y la participación. Altas expectativas, exigencia posible, lectura inclusiva de, inclusiva de la normativa, utilización inclusiva de las adaptaciones cur curriculares, superación de la idea de que éstas son un coladero, sino asunción del reto, de la oportunidad para incluir, progresar, avanzar para apostar por las personas y acompañarlas en su camino hacia la mayor autonomía posible. Concluyendo, las cuatro ideas básicas que nos ofrece Ainscow. La inclusión es un proceso. La inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras. La inclusión es asistencia, participación y rendimiento de todos los alumnos y alumnas. La inclusión pone una atención especial en aquellos grupos de alumnos en peligro de ser marginados, excluidos o con riesgo de no alcanzar un rendimiento óptimo. También hay una cita de Pablo Freire. Una educación que no está hecha de diálogo mata el poder creador, no solo de aquel que se educa, sino también del educador, en la medida que éste se transforma en un hombre o una mujer, que impone fórmulas y comunicados pasivamente recogidos por sus alumnos. Nadie crea, ni el que impone, ni aquellos que reciben. Ambos se atrofian. Es la negación misma de la educación. Esto es de mi cosecha. La escuela pública es la escuela del pueblo. Si es la escuela del pueblo, no podemos trabajar de espaldas al pueblo, a la comunidad, a las familias y a los intereses y necesidades del propio alumnado. Es un poderoso instrumento de inclusión social que permite elevar a el nivel cultural y el compromiso de toda la comunidad. Por lo tanto, no podemos tener un discurso inclusivo con unas prácticas excluyentes. Seguimos concluyendo. Esto es de Celestine Frenet, de sus invariantes pedagógicas. Cuando reina el pesimismo... Y en la desesperación, en la invariante última, la número 30, es un librito pequeñito, los que no sois frenéticos, es un, es, es, es un librito pequeñito, muy pequeñito, y la invariante 30 dice, también hay una invariante que justifica todos los tanteos y autentifica nuestra acción, la esperanza optimista de la vida. Y termino con un... Pues no termino. Quería terminar con un video. Ah, sí. Was ist eigentlich Inklusion? Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Wenn keiner mehr draußen bleiben muss. fast keiner. Wenn Unterschiedlichkeit zum Ziel führt. Wenn Nebeneinander zum Miteinander wird. Ausnahmen zur Regel werden. Wenn anders sein Normal ist, das ist Inklusion. Aktion Mensch, Das wir gewinnt. Muchas gracias.